El sangileño Elber Sánchez Cominos, abogado con especialización en derecho minero y energético, es el actual candidato a la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical. Conocido en el mundo de la política por ser un empresario de la vivienda de interés social en el departamento de Santander. Gestioné 60 subsidios con el INURBE, traje 60 viviendas, vi la felicidad, vi el cambio, lo que se dice, y quise continuar con esa labor política de mi padre. Empecé, organicé la empresa con mi esposa, le di otro modelo como más ágil, porque las asociaciones vienen fracasando en el tema. Hoy dése cuenta muchos escándalos que vienen acá, es que donde manda todo el mundo no manda nadie. Sí. Y empiezan, no hay direccionamiento. Entonces, con mi esposa y mi familia constituimos la Organización Popular de Vivienda, el Orden Departamental, y hoy nos hemos extendido a 62 municipios del departamento de Santander. Conozca detalles de su vida y sus propuestas para llegar al Congreso de la República. Siendo yo un sangileño, hicieron falta 700 votos y más de 10.000 sangileños votaron por gente de afuera, que nunca les ha importado San Gil, que nunca saben la problemática, que ni saben que existen los sangileños, pero el negocio de los dirigentes que se hace en la época, como hoy vienen y traen mucha gente, hacen negocio y les dan plata a los líderes, pero ellos necesitan es porque muchos han tomado la política como un negocio. Vea hoy a las 9 de la noche, después del informativo Tele San Gil en el programa Por Quién Votar, la entrevista exclusiva a este candidato de la región. Dedique unos minutos de su tiempo para conocer los perfiles de quienes podrían ser los próximos congresistas colombianos.